Amigos, aquí estamos de regreso en Al Límite y hoy me place recibir a una gran amiga de muchísimo tiempo, hasta Alicia Rosario. Yo la conocía como coach de emprendimiento, liderazgo, finanzas y otras áreas, pero ella hace ya unos cuantos años ha hecho su propio emprendimiento. Por eso les presento formalmente a la CEO de Hecho por Asta, hasta Alicia Rosario. Bienvenida. Gracias por estar aquí en Al Límite. Qué placer estar aquí, Rafaelina, y volver a reencontrarme contigo, porque tenía ya como 3 años que no nos veíamos. Y estar en este set y en tu programa y acompañarte y que me des la oportunidad de hablar de esto, para mí me emociona muchísimo. Mira, yo contentísima porque cuando tú empezaste a hacer tus publicaciones de un caldo de huesos, que esto es puro colágeno, yo decía, bueno, eso seguro es para gente como que ya está entrando en edad. Óyeme a mí. Ay. Yo no entendía nada. Pero yo decía, no, porque el colágeno no se lo puedo tomar en pastilla o en, no sé, polvito. Sí. Pero cuando hace recientemente, apenas 5 meses, empecé a hacer dieta keto, yo entendí ya todos tus productos. Yo dije, lo necesito, lo quiero y hay que cacarearlo. Hay que cacarearlo. Cuéntame un poco cómo tú entras en este emprendimiento. O sea, primero fue algo de salud. ¿Cómo tú entras en keto para luego hacer todo esto? Pues mira, primero fue algo de salud, porque yo tuve un problema en una pierna que me imposibilitó caminar unos meses con un desgarre de un músculo. Wow. Y pasé por terapias, no me llegaron a operar, pero pasé un tiempo en cama, luego tuve que usé silla de rueda, muleta, terapias. Wow. Yo pasé por todo eso, me rompí hasta en tres pedazos. Ah, ¿ves? Entonces, sé todo. El ortopeda me dijo, tienes que usar colágeno. Y yo le dije, ok, eso fue en el 2015. Wow. Esto hace mucho tiempo. Y entonces me dijo, tienes que usar colágeno. Y yo le dije, ¿qué tipo de colágeno compro? Sí. Y él fue muy honesto y me dijo, mira, yo realmente, esos colágenos en polvo y tal, no se absorben tanto como el colágeno que viene de la fuente principal del hueso. Wow. Y yo le dije, explíqueme eso. Y yo soy muy disciplinada, muy comprometida y me gusta mucho investigar, leer. O sea, cuando yo me entro como a algo, paselo bien. Te obsesiona ahí. Exactamente. Entonces él me dijo, mira, hay un caldo de huesos que se saca específicamente de los huesos blancos de la pata de la vaca, donde están los cartílagos, donde está el tuétano, wow, que es donde se extrae la principal fuente de colágeno natural y es la que el cuerpo más absorbe. Realmente la absorbe un 80%. No diga con un muchachito joven que tú vas a tener colágeno. Su cara es un poema, mira la cara. Pero no está también, mal. También está mal. ¿Por qué no? Pero volviendo a la pata de la vaca. ¿Cómo que se absorbe? Rápido. Pero volviendo a la pata de la vaca. Vamos a la pata de la vaca. Ahí caí yo y entonces me puse a investigar y hacía mi propio caldo de huesos. Y duré mucho tiempo hasta que pasó un año y todavía sentía como el dolor de la pierna hasta que en unos meses yo usándolo, yo no lo percibía porque tú sabes que uno en el día a día... Sí, pero te lo bebía. Me lo bebía hasta que un día dije, oh, pero yo no siento la molestia de la pierna. Es que no la siento. Bueno, después me hicieron un Doppler como a los 6 meses y el médico me dijo, ese músculo está totalmente reestructurado. Oh, my God. Yo lo hice religiosamente 6 meses sin parar. ¿Diario te lo bebías? Diario, todos los días. O sea, yo lo hacía para una semana. Okay. Porque se hace por grandes cantidades y tú lo guardas en una semana. Entonces, tú le fuiste diciendo eso a la gente, señores, un milagro, sí, me curé. No, yo lo sabía. Y la gente, pero yo quiero. Mira, eso solamente lo sabían como mis allegados. Exacto. Y yo lo subía de vez en cuando a las redes haciendo mi caldo de hueso. Y la gente, ¿qué es eso? Oye, pero tú haces eso. Ay, es que eso dura tanto tiempo en hacerse, porque para extraer el verdadero colágeno, se hierve de 24 a 48 horas a fuego lento. ¡Oh, Dios mío! Entonces, no todo el mundo tiene el tiempo, la disposición, no es tan difícil de hacerlo, pero es un proceso. Sí. Y como yo tenía un interés personal, pues yo lo hacía. Y de vez en cuando lo subí en las redes hasta que una amiga en específico, Clarisa Almonte, no se me puede olvidar porque ella es la dueña de este negocio. Tu primera compradora. Sí. Ella me dijo, es que tú tienes que hacerlo, aunque sea para mí y mis amigas. Yo le dije, ay, no, yo no tengo tiempo. Yo estaba dando taller en empresa de liderazgo, en empresa corporativa, multinacional y de emprendimiento. ¿Entiendes? Entonces, ¿y con qué tiempo, por favor? Y después dije, pero yo me voy a dividir. No sabía, de verdad, Rafaelina, que había un nicho tan grande esperando ese producto aquí. Es que no hay. No. ¿Entiendes? Tú eres pionera. Y inclusive en Nueva York hay restaurantes pequeños
bares que se llaman bares de caldos de hueso. Y te hacen caldo de hueso de la columna del salmón, de pescado, de pollo, de todo lo que haya hueso, se puede hacer un buen caldo. Definitivamente que la extracción de la pata de la vaca es como el más concentrado. Sí. Pero hay una cultura ya fuera de aquí. Y cuando me puse a investigar en Chile, Colombia, Argentina, México, España sobre todo, es donde surge la mayor cantidad de personas haciendo esto. Y aún así no son muchas, porque es que el producto es un poco complejo elaborar. Claro. Y entonces yo, que soy como muy comprometida con lo que hago, le dije, está bien, yo voy a hacer como una ollita ahí para ustedes. No, ¿cuántos botecitos? Sí. Y en una noche donde me reuní con mis hijos, que mis hijos son todos adultos ya, me dijeron, no mami, tú tienes que hacer ese negocio de verdad como es. En grande. Hicimos una cuenta de Instagram, comencé a subirlo, comencé a decirle a mis amigas que compartieran. El nombre me encanta, hecho por Asta. Hecho por Asta. Me encanta. Y comencé a decirle a mis amigas allegadas que lo compartieran para yo hacer como un test, a ver qué pasaba. Claro. Y yo me sorprendí. De hecho, el negocio a los 3 meses creció más rápido que yo. Wow. O sea, creció más rápido de lo que yo podía crecer con el negocio, con el equipo que yo tenía, con la estructura que yo tenía. Yo decía, no sabía que había tanta gente deseosa de este producto, que sabía de él y que lo estaba esperando. Wow. Y así surgió. El nombre de Hecho por Asta viene también porque yo soy muy aficionada con la cocina desde pequeña. Entonces a mí se me da muy bien la cocina. Y aparte de eso, como tú dijiste, ay, que cómo tú comenzaste con tu dieta keto y tal, yo comencé a investigar alimentación saludable, sanadora para mi cuerpo, muy ni bien. Siquiera para bajar de peso. O sea, yo no estoy como en el, no estaba en ese momento buscando una alimentación alternativa para bajar de peso, sino que yo quería salir de los productos ultraprocesados, claro. Quería salir de los que de producen los aceites. Cáncer hasta Alicia, la mayoría. Y a veces nos matamos nosotros mismos y no lo sabemos. Exacto. Tú tomaste medida a tiempo. Miren la piel de esa mujer. O sea, esa piel se le nota que tiene colágeno. Bueno, tengo brillante. Ya... Sí, tengo 9 años casi consumiendo colágeno. Cuéntame, o sea, a partir de primero el caldo de huesos, pero tú has sacado una serie de productos. Sí. Cuéntame ese listado de productos que ya tienes en venta también. Sí, lo voy a detallar un poquito rapidito, pero... Como yo comencé a hacer mis propios productos para mí, también dije, ¿por qué no? Hay personas que ya están buscando esta alimentación que es sana. Claro. Porque definitivamente que la mejor medicina que tiene una persona está en su tenedor. La gente no ha entendido eso. O sea, lo que bebe y lo que come. Lo que bebe y lo que come, te sana o te mata. Wow. Entonces, tiene mucho poder que tú conviertas tu cocina en tu mejor farmacia. Uh-huh. La mejor farmacia está en lo que tú haces, que tú con una alimentación consciente, tú sepas los ingredientes que tú estás usando. Entonces, como yo tenía ese nivel de conciencia de qué ingredientes yo quería y qué ingredientes yo entendía que dañaban tu salud y que te la perjudicaban de manera drástica. Uh-huh. Yo decía, yo también esto lo quiero para la gente, porque claro. Yo siempre he creído que lo bueno que yo quiero para mí, lo quiero para los demás. Claro, no te vas a quedar tú con toda la información y el conocimiento que ya tenías. Exactamente. Te veo haciendo mayonesa, pero no de que, o sea, chicharroncito, crema para el cuerpo del cebo de la vaca. Del cebo de la vaca. Realmente, mira... Tú no eres fácil. Ahí la medicina ayurveda dice que todo lo que tú te pongas en la piel que no te puedas comer, no te la pongas. Ok. Entonces, las abuelas, los antepasados, la cocina ancestral, la medicina ancestral también, todos lo sacaban de ahí. Esas mujeres que tenían esa piel tan reluciente no tenían crema. No tenían manera de humectar su piel. Entonces, marcas caras que hay ahora. Exacto. Entonces, ellas lo tomaban del mismo sebo de la vaca. Entonces, mi crema es totalmente natural. Es de sebo de la vaca. Es humectante, wow. Hidratante, reparadora, sanadora. Es un alimento para tu piel. ¡Dios mío! ¡Quiero todo! Yo tengo sales saborizadas, aceites saborizados con aceite de oliva extra virgen. ¿Cuál es la filosofía de Hecho por Asta? Hecho por Asta no utiliza azúcares, no utiliza glutamato monosódico, que uh-huh. te da cáncer, que está en los sazonadores y todo eso, aceites vegetales, ni gluten, muy ni
preservantes artificiales, químicos, nada. Todo es keto aprobado. Todo es keto aprobado. Como nuestra querida Soledad. Nuestra querida Soledad. Que nos ha cambiado la vida porque nos enseñó eso que estuvimos haciendo mal por tantos años. Sí. Y que ahora no solamente sirve para vernos mejor y mejorar nuestro aspecto, nuestra piel, nuestro pelo, sino que también nos brinda salud a largo plazo. Sí, ella fue mi primera coach de keto. Yo la amo. Sí, yo también. Ahorita estaba hablando con ella porque me dijo precisamente que iba a hacer algo para la cuenta, que tenía que ver con productos de hecho por Asta, porque ella los consume, obviamente, son todos keto aprobados, pero es alimentación saludable, ni es keto, ni es low carb, ni es paleo, ni es Simo Diet, es alimentación saludable. ¿Dónde la gente puede adquirir tus productos? ¿Ya pusiste una tienda? ¿Cómo lo estás haciendo ahora? Porque esto se ha dado a más. Yo creo que hasta tú lo estás exportando. Bueno, mira, todavía no lo estoy exportando porque la gente lo que quiere el caldo de hueso se lo han llevado a todos los sitios, señores. Wow. Yo no sé cómo eso llega vivo a España, pero llega. Italia, pero llega. Todo congela. Exacto, la crema se la llevan. O sea, la crema ha viajado ya yo no sé cuántos países porque la gente está buscando ese tipo de alimentación. Nosotros todavía, yo tengo un centro donde se prepara todo esto, pero no tengo tiendas. Yo lo que quiero, la meta próxima de hecho por Asta es distribuir a las tiendas para que vendan. Muy bien. Pero mientras tanto, yo tengo dos tiendas, una en la ciudad, en Santo Domingo, y otra en Santiago, que lo pueden conseguir, todos los productos de hecho por Asta, lo pueden conseguir en Keto Santiago RD, que está para todo el Cibao, y aquí en Santo Domingo, el Mercado Orgánico RD. O sea, yo busco... ¿Ese dónde está el Mercado Orgánico? En Bellavista. Excelente. Lo pueden conseguir en la cuenta de Instagram así mismo, Mercado Orgánico RD. Y todos los productos de Hecho por Asta van al Instagram, Hecho por Asta, así mismo, sin H-A-S-T-A, Hecho por Asta. Ahí está el link, que solamente le tienen que dar el link al perfil, la viaja al WhatsApp, hacen su pedido, yo le mando su carrito, todo un emprendimiento organizado. No, y viniendo tú de conocer ese mundo, donde hasta dabas charlas, o sigues dando, sigues, porque no sé cómo te diversificas con el tiempo. Yo no sé, yo me voy a Nueva York dentro de unos meses a dar una conferencia, porque yo sigo en las dos cosas. Y ahora me apasiona. Con más, poniendo en práctica todos esos conocimientos en tu mismo emprendimiento, de verdad que te felicito. Porque no solamente tú estás ganando dinero con eso, no solo por eso, sino porque por la idea que te surgió fue para ayudar a otros, porque es salud lo que tú estás brindando. No es algo como, ay, unos ganchitos, unos aretes bien bonitos. No, es algo que nos va a liberar de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión. Todo esto, el mismo cáncer, o sea, de verdad que... Enfermedades coronarias. Wow. Y yo me siento tan bien porque muchos de los clientes míos me dicen, yo quiero hablar con Asta en el teléfono, ponme a Asta, y comienzan a hacerme preguntas. Entonces, ¿cómo se prepara esto? ¿Cómo hago eso? Y a mí me llena, me llena muchísimo de conectar ¿Y con gente testimonios? Que no conozco. Pero lo más importante, Rafaelina, que tiene mi emprendimiento, y es que lo converso con las personas que venden mis productos, es el nivel de confianza que he tenido en ellos. Pero claro. O sea, los clientes me dicen, no importa hasta el producto que tú, si eres tú que lo haces ya, tú me lo mandas para mi casa y yo no averiguo, porque yo sé que es limpio. Claro. Yo sé que está hecho con conciencia, que es un producto creado con intencionalidad y que no le va a hacer daño a mi cuerpo. Mira, entonces, la mayonesa que también sacaste con aceite de aguacate. Que a mí me ha costado trabajo porque donde quiera le veo, busco una y dice que tiene azúcar o que tiene aceite vegetal. Sí, y yo tuve en la de Asta sí la puedo comprar sin problema. Así que pero de verdad, vas a encontrar en mí una clienta nueva. Ay, Dios mío. Porque ya que yo estoy también en keto, necesito estos productos que no aparecen fácil. Claro. Y desearte lo mejor de los éxitos en este emprendimiento y que sea lo mejor, porque de verdad que serán muchos y muchos los testimonios que seguirán llegando a tu vida luego de haber utilizado de ellos. Ay, sí, estoy muy feliz, de verdad. Señores, Hecho por Asta, búsquenlo en sus redes sociales. Hasta Lisa Rosario, una mujer que ha venido de los mercados, de otro tipo de áreas, y miren ahora dónde está. No importa, o sea, el tiempo, si tú tienes una espinita como de algo que tú quieras hacer, no importa la edad que tenga, no importa el tiempo que haya pasado, no importa que tú seas banquero y de repente cambie a comunicador. Exacto. O sea, es de ahí increíble. Vengo yo. ¿Vienes de la banca? Sí. Entonces miren ahora lo que está metido en su cocina. Ya lo para sabes. Que tú veas, felicitarte, hasta Alicia. Gracias. Un placer que nos hayas acompañado en Al Límite. Gracias por la oportunidad. Y es para Hecho por Asta estar aquí sentada en tu sala. Es un honor y un privilegio. Para mí también. Señores, nos vamos a una brevísima pausa de inmediato más en Al Límite. No se muevan.